extraña. No sabes cuánto ha viajado ese aguacate para estar aquí. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿No te acuerdas que tenemos un huerto? Pues este es nuestro huerto con el que reducimos la huella ecológica y los alimentos kilométricos, en el que plantamos varios alimentos para poder aprender sobre ciencias naturales y también con el que cocinamos para nuestro restaurante escuela. Este es un tomate que acabamos de cortar del huerto y pues aquí en cocina lo hemos elaborado friéndolo con el tallo, cosa que en un supermercado pues te lo venden sin tallos y no se puede hacer. Este es un ejemplo, es uno de los plots que tenemos preparado para sembrar y como veis es el riego por goteo. Este tipo de goteo tenemos el gotero integrado en la línea y ahí podéis ver los bulbos húmedos del riego de esta mañana. ¿Por qué ahorramos agua? Porque solamente ponemos el agua donde vamos a poner la planta y el resto no nos hace falta, incluso tenemos menos mala hierba, si hace falta menor control de todo ese tipo de hierbas que no nos ayudan para el cultivo. Aquí ahora mismo hay apio, pero antes había habas, con el que hemos hecho alguna receta. Por ejemplo, la última fue un salteado de pollo con habas y arroz, con el que ganamos un concurso. Como sabéis, las leguminosas mejoran el suelo porque retienen en sus raíces, tienen unos organismos que retienen el nitrógeno. Entonces, lo que hacen es aumentar el nitrógeno del suelo de forma natural. Entonces, ¿qué hemos hecho este año? En lugar de levantarlo todo, veis aquí, se ve alguna planta todavía que queda de haba, hemos dejado para que la raíz quede dentro, todo el nitrógeno se ha incorporado y veis que sin abonar absolutamente para nada con ningún tipo de estiércol, tenemos mucho apio. Pues esto es hierbabuena, cosa que muchos de aquí del centro nos llevamos a casa para hacer tés morunos. Aquí tenemos plantas de ajenjo. Como veis, el ajenjo es una planta que básicamente se utiliza para hacer vermut. ¿Sabéis el vermut? Pero aquí la tenemos porque tiene otra cualidad, que es ahuyenta los insectos y es una planta mejorante para este tipo de cultivo que tenemos aquí ecológico. La idea es ir plantando en cada plot, plantamos unas cuantas, que va a proteger el cultivo que tengamos. Aquí vamos a hablar de una curiosidad que tenemos. Esta es una cuerda, ¿conocéis la cuerda que se llama? Es una cuerda de pita, es natural. Lo curioso aquí tenemos la planta donde sale la pita, que es esta que veis aquí. Tenía dos utilidades antiguamente. Una era, esta punta se cortaba, se dejaba secar y era dura, dura, dura. Era una forma de tener una aguja, digamos, natural. Y el otro aprovechamiento, como decía, es para hacer el hilo. ¿Veis las fibras que quedan aquí verdes en el borde? ¿Qué hacían? Lo abrían, así como hemos abierto aquí, lo dejaban secar y se quedaba la fibra ya de este color. ¿Las veis aquí qué fibras ya del color de la pita que tenemos en la mano? Hombre, están recién cogidas, entonces en este estado lo primero sería secarlas un poquito. Hay que dejarlas secar. Bien, las sembramos directamente cuando sea su momento, será primavera, directamente en el huerto. Pero además, todas estas semillas se pueden comer, que es un alimento que tiene cantidad de minerales, incluso recomendado en alguna dieta. ¿Y por qué no hacer una receta de aprovechamiento con ellas? Pues claro que sí. De hecho, una de las primeras recetas que haremos hoy llevará estas pipas incorporadas de una manera muy original y creativa, porque al final la cocina es eso, ¿no? Expresarnos y también animarnos a ser sostenibles y a cuidar del entorno que nos rodea. De hecho, el menú de hoy va todo muy hilado en ese sentido, que podamos aprovechar los ingredientes que tenemos en su totalidad, que tengamos en cuenta el tema de la energía, cómo aprovecharla más y mejor. Así que bueno, todos esos conceptos los vamos a tratar hoy. Desde CUSPA siempre nos gusta participar en este tipo de iniciativas que sean sostenibles, pero a la vez que nos animen y nos enseñen la perspectiva más divertida de la cocina. Así que bueno, solo nos queda ponernos manos a la obra.
sea sostenible, ¿vale? Hay muchas veces que no aprovechamos a tope todo lo que compramos, hay muchas partes de los ingredientes que desechamos. El menú va a ser 100% sostenible, ¿vale? La idea es que todos los platos tengan como algo que ver entre sí y que se aproveche al máximo, tanto ingredientes como recursos energéticos, ¿vale? O sea, por ejemplo, vamos a hacer una parte en el horno que después, con esa energía calorífica que queda en el horno, cocinaremos las galletas, ¿vale? Se llaman ingredientes, pues kilómetro cero, que sean de proximidad, ¿vale? Que sobre todo también lo que vamos a hacer hoy es de temporada, ¿vale? Fijarnos mucho en qué nos da el huerto o qué hay en el mercado en esta temporada, pues con eso cocinamos, ¿vale? Estamos en el taller de la Asociación Cultural Centro Norte Joven, en la que está haciendo formación de nuevos cocineros, y aquí el taller es sobre cocina saludable y sostenible. Es un taller dentro del proyecto Foodway, dirigido a jóvenes de 15 a 35 años, que lo que pretende es, con una metodología innovadora, acercar a los jóvenes el tema de la alimentación y el cambio climático. ¿Cómo pueden cambiar muchísimo el impacto que tiene la alimentación en nuestro medio ambiente a través de una mejor alimentación saludable y sostenible? En todo lo que tengo en los dedos. Primero también intento hablar con los alumnos, intento, sabes, que ellos sacar la parte que ellos ya conocen. Entonces, si ellos conocen productos de temporada, pues eso hay que fomentarlo. Hay que intentar tirar siempre, pues, qué es lo que se lleva ahora, qué es lo que se está vendiendo más, ¿sabes? O qué es lo que está de temporada, qué es lo mejor. Y luego, pues, si no lo permite la economía, pues lo utilizamos y lo aprovechamos, sobre todo para concienciarlos de que es lo que se necesita, ¿sabes? Y ir inculcando en todos los cocineros, desde pequeñitos, desde base, pues para que cada vez que cambiemos la carta, pues seamos sostenibles, responsables, que sepamos, ¿sabes?, lo que tenemos que pedir, no seguir fomentando cargarnos el océano con el abuso después de determinado pescado, o no terminar, ¿sabes?, pidiendo productos que sean solamente, ¿sabes?, de invernadero, sino, ¿sabes?, fomentar un poco también, ¿sabes?, lo que es la temporada, lo que es sostenible. Sé que es muy difícil, ¿sabes?, el pensar, ¿sabes?, en la sostenibilidad, ¿sabes?, estando las cosas como están con la economía. Pero sí es cierto, sabes, que a veces merece la pena, sabes, tener un buen producto, sabes, concienciarte un poquito, sabes, y gastarte un poquito más de dinero, sabes, y tener un plato realmente, sabes, participando, sabes, en el día de mañana, y no, sabes, tirar siempre a lo mismo. Cosas que hemos aprovechado que en una situación normal en cualquier casa no se aprovechan, ¿vale? Por aquí tenemos la piel y las pipas de la calabaza, que hemos utilizado la crema, o sea, la pulpa, para hacer ahí la crema. Sí, claro. Y nos ha gustado mucho el taller. Que la comida está muy buena. Hemos aprovechado todo. E incluso las hojas de la coliflor para un caldo de verduras, hasta los tallos de la alcachofa para también un caldo de verduras. O sea, no hemos desperdiciado nada de nada, nada. No imaginaba que se podía aprovechar tanto la comida, las semillas, los tallos, todo. Aprendí cómo se hace calabacín. Muy bien. Y genial. Bueno, lo habéis hecho todos vosotros, o sea que... ¿Ves? Y de lo que sobra, comidita para las plantas. Bueno, comidita, comidita. Esto realmente es una compostera
Lo que hacemos aquí es incluirlo con lo que tenemos y se descompondrá durante de unos meses y será materia orgánica asimilable por las plantas, que lo echaremos como abono. Con lo cual, la comida vuelve otra vez a la planta volverá otra vez a la... el fruto de la planta volverá a la cocina. Y hemos cerrado el círculo. Y vuelta a empezar. Vuelta a empezar. No decía eso, ¿no? Pagas tú la cerveza.